Vale, você nos ahora. É o você. Se te pegou. Ô, mais galera. No Calle de las Pizzas, alô Brasil, claro. Brasil brincadeira, Brasil futebol, Brasil garota, Brasil carvalho, Brasil feijoada, Brasil caipirinha, Brasil futebol, Brasil Ronaldo, Brasil Ipanema, Brasil Julinho, Brasil Cristo de Curcubado, Brasil com Javier Prado, onde tá la rica? Brasil Julinho, Brasil Brando Carvalho, quem? Brenda Carvalho! Brasil Paloma Fiusa! Brasil Michel Teló! Brasil Xuxa! Olha que Xuxa! Brasil, Brasil mais grande do mundo! Brasil Neysunet! Brasil Gilberto Carlos! Brasil Ayrton Senna! Ayrton Senna! Brasil Rio de Janeiro! La Paquita Peruana! Brasil Paquita! Brasil Paquito! La del barrio. Eso. Esa. Esta es la de Pepe. Esa, esa, la basura, la basura. La cortamos y regresamos con esta. Está puro Brasil, ¿no? Puro Brasil. Oye, aguanta. Saca esa vaina. ¿Acaso los brasileros en Brasil se pone de moda música peruana? Los Gaitán Castro. Se pone de moda este. ¿Cómo se llama el otro? El que se me chocan en Capital, ¿cómo se llama? El que se me choca. Más Castro. ¿Acaso en Brasil escuchan a Tongo? ¿Por qué tenemos que bailar esta vaina? Disculpen, ¿eh? Pero... pero siempre sale para verano este tipo de música. Pero ahí es. Sí, eso sí, sí. El invierno. Pero regresamos con la malagueña y Pepe. Y el día que en Brasil bailen a Wendy Zulka y a Tongo, yo bailo estas porquerías. Pronto Wendy Zulka, yo creo que va a ser un fenómeno mundial. La regresamos en un toque. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, quien estudia un calato baile. Nossa, nossa. Así vosé me mata. Y bueno, ya dándole fin, digamos, a este top de canciones pegajosas, melosas, que pegaron en algún momento en la historia de las canciones estas, tipo veraniegas en todo caso, ¿no? Aunque se pusieron de moda algunas en invierno, al menos este Michel Teló no solamente es el chivolo o no tan chivolo que agarró una canción, la metió y se ha vuelto multimillonario y hay versión en inglés y todo. Si no, desde niño su viejo le inculcó la música. Tiene una trayectoria alucinante. Y ¿eh? Toca bastantes instrumentos. Sí, él sí, era, digamos, vocalista de una banda brasilera, uh-huh, donde él tocaba una especie de... el acordeón. De acordeón, de una claro, música muy pegajosa. Después la vio y se quitó. Y a veces las coreografías de estas canciones no nacen de los mismos cantantes. Nacen por la gente, en todo en caso. En el caso de... La Macarena, la creo. La Macarena creo que no nació de los del hay río. Hay una leyenda urbana, en todo caso, de la Macarena, que dicen que se inició... Hay dos. Hay una, dicen que por ahí la hizo por primera vez, así como jugando en pleno webbing, en una juerga, este, Platanazo. Este, Cristian Torsen. ¿No? Yo no y creo después... que de un programa de ATV... de los 90, de una coreografía de Cristian Torsen, se haya vuelto una fiebre mundial. Lo que pasa es que dicen que esa, como que él se fue al Cusco y dice, así se baila esta canción. Y un poco como por ahí medio como Polita, Cusco y toda esta cuestión, se fue para Europa, se fue para todos lados, ¿no? Y dicen. En el caso de Michel Teló con Nosa, con Euse Te Pego, fue Neymar uno de los primeros o el primero en ejecutar estos movimientos. En grabarse un video en un yate. Lo siguió Cristiano Ronaldo y ya, pues. Y ya, chau. Ya, se acabó. O sea, olvídate, ¿no? ¿Para qué? O sea, ya ha tenido que el mismo Michel Teló invitar a Neymar al escenario porque él fue el artífice de los movimientos, el ¿no? Que la rompió, pues, ¿no? Entonces claro, ya se convirtió en todo un fenómeno mundial que pronto va a sonar, no pronto, no, que probablemente suene todo este verano y más allá, ¿no? Y los que están en Lima, ahora sí, antes de irnos con las menciones que son nuestros auspiciadores, los que están en Lima, no anda poniéndolo mientras lo decimos, sí, ¿ah? Sí, sí, no son, ¿ah? Ya sabes que, claro, realiza tus operaciones en línea con Mi Claro desde tu celular, porque ahora para ver tu consumo, saldo, revisar detalle, tus llamadas, estado de cuenta y todo lo que tienes que hacer es ingresar a miclaro.com.p desde el navegador de tu celular y ya está. Listo, al toque, te contamos en One cómo es la situación. Ah, no, ahí te contamos los 2000 cocos que te regala Estudio 92, pero eso es en un toquecillo, todavía no te, ahí te lo oye, contamos. Le mandamos un beso a todas las chicas del área de rehabilitación de la clínica Limatambo. Caramba, Limatambo. Y un abrazo para Panchito. Es que estas chicas son en las que te hacen masaje, pero
No, no se confundan. No, la chica de los otros masajes vienen dentro de un toque en la hora Hotman Elemento, sin censura, a las 9 de la noche. Pero estas chicas hacen masajes terapéuticos. Es cierto. De rehabilitación. Es lo, en lo que he pasado por ahí. En lo que yo estoy metido ahorita. Y está, mientras están haciendo masajito, programa. Masajito, Mal Elemento. Masajito, están escuchando el programa. Pero dale consigo, súbete un paso. Tírate un pato. Hay un chongo, ¿ah? Porque los guachiturros que están en Lima dicen que no son los guachiturros, que los verdaderos guachiturros se quedaron en Argentina y que hay varios guachiturros. Yo los veo y son los mismos pirañones, ¿no? Son esos tirapiés, claro, esos que te, con una bujía te rompen la luna. Son los villeros, pero los villeros. Son los villeros, ¿no? Pero los villeros, ¿viste? Son bravos, ¿ah? No, esos sí son bravos, ¿ah? Pero los que están acá, que se presentaron hoy en un canal, dicen que no son los guachiturros. Pero bueno, es que, ¿verdad? La gente ha llamado pidiendo los guachiturros. Ahora, o sea, pregunta así, fresco acá. ¿Y? ¿Y a mí qué, güey? ¿A mí qué me importa? Si son los guachiturros o no. O sea, si me dicen, oye, ¿no son los Rolling Stones? Ahí sí, pues, ¿no? Pero los guachiturros, ¿qué me importará? Elemento de Estudio 92. A partir de este momento, lo que escucharás será únicamente bajo tu responsabilidad. Extremo, sucio, terror, tabú, sexo, misterio. En una sola hora. Para adultos. Mal Elemento, sin censura. En Estudio 92. Nos ponemos un poco más tranquis. Atención, menores de edad, menores de 18 años, por favor, retirarse en este momento de los parlantes porque empieza la hora y caliente. Esta es la introducción al bloque más caliente, ardo, papi, y a la vez húmedo de la radio. Mojado. ¿No he dicho eso? ¿Has dicho húmedo? Porque es la manera de sentirte más fresco con todo el calor. Es cierto. 43, 88. Pero, 92, ¿por qué nos ponemos cadenciosos a esta hora? Porque esta hora ya son las 10, pues. Ah, no, son las 10. Son las 9. Entonces, ¿por qué nos ponemos cadenciosos? Nos ponemos como el doctor Angulo. Sí, sí. No. No, es que esta hora ya a las 9 ya cambia la cosa. Claro, ¿no? Que sí, cambia totalmente la cosa, pues, ¿no? Sí, bueno, queremos hacer unas llamadas, queremos hacernos amigos de las chicas que dan servicios sexuales. Y para eso contamos con la presencia de un gran sexólogo o adicto al sexo, que es otra cosa, no es sexólogo. Claro, es un utólogo. Es un utólogo, prostitugólogo, que es el gran Pepe Fe. Claro, pornero total. Pornógrafo de naturaleza, ¿no? Ajá. Y Pepe Fe quiere contratar los servicios sexuales de las chicas. ¿No? De este trabajo tan duro pero divertido a la vez. Bueno, tiene que ser duro, ¿no? Que si no, no. Porque funciona. Si no, no te cobran. Entonces, estas chicas tienen sus avisos en varios de los periódicos, ¿no? El Bocón, el Trome, ¿no? Es cierto. Y ahí hemos agarrado unos avisitos y Pepe Feo va a llamarlas. Es cierto. Yeah. ¿Llamamos ahorita o llamamos después de canción? Preguntar servicios. Después de canción. Pero cada vez que nosotros hablamos de sexo, salen estos con esos facebookeados. No hables más. No hables más. Porque si no, el diablo nos lleva. Así que nos ponemos a rezar. Padre. Pero. Hijos, esto es la perversión pura. Es cierto. ¿Cómo es posible que ustedes hablen así, tan libertinamente de sexo? Pero padre, son las 9 hijo de la noche. Mío, podéis tomar asiento. Ya estamos sentados, padre. Gracias. Sí le voy. Padre, padre, lo están viendo, padre, hijos ahorita míos, en este momento. Como dice el versículo 4 del capítulo 3 de Judas Iscariote. ¿Qué dice el Iscariote? Va a sus hermanos que esmosna, póngase de pie. De pie, de pie. ¿Vais a rezar tres actos de con tres Ave Marías? ¿Pronto serás mía? No seas faltoso. No soy faltoso. No seas faltoso, soy faltoso, hijo padre. Mío. No seas faltoso, claro. Y no me pidáis chiste. No, padre. No me pidáis chistes, religión, porque no. No lo voy a contar. No lo va a contar. No me pidáis chistes. Padre. ¿Qué es eso? Eso padre. Es obra del demonio, hija. Tranquilo. Saca tranquilo. Ese efecto de ahí. La perversión y el sexo mal orientado. Lleva a todos los oyentes de esta radio
hacer cosas malas. Tienes podrido el cerebro. Tanto te tírate un paso, me eché el telo. Toda la gente se va al telo. A tirarse un paso. A tirarse un paso y a tirarse un pato. Es cierto. Oh, hija. Padre. Hija, saca esa cosa tan rica. Digo, saca esa cochinada del aire. Por Dios, padre. Párese.